¡Hey! ¿Qué onda, familia Bandicoot? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy hablaremos de un tema muy interesante. Hablaremos de los nuevos modos de juego que se agregarán al Crash Team Racing Nitro Fuel. Y trataremos de descifrar a qué se refieren con que habrá minijuegos. Así que ponte cómodo que estamos por comenzar. Yo soy Alex Player One y comencemos. Este es el comentario ganador del anterior video. Ahora respondan, si ustedes fueran un personaje de la saga de Crash Bandicoot, ¿quién sería? Quiero mandar un saludo especial a Anku, que me ayudó a hacer esta intro que acaban de ver. Vamos a comenzar con un modo de juego que ya está confirmado. La información la obtuvo la gente que pudo asistir al lugar donde Activision dejó probar la demo del juego. El modo de juego nuevo consiste en competir en las carreras pero quitando los ítems, así que será un modo muy interesante ya que para ganar será cuestión de habilidad. Ahora bien, ¿qué pienso de este modo? La verdad es que está muy bien, es algo que el juego debía tener sí o sí para hacerlo más fresco, que se sienta que es de esta generación. Ya tenemos el modo online que será brutal, pero también debemos de tener algo nuevo para cuando queramos jugar de manera local con nuestros amigos, familia, etc. Ahora, vamos a especular sobre los modos de juego que podrían meter. Podrán incluir un modo espejo en las pistas, como lo hizo Mario Kart. Y también se me ocurre que así como las batallas se puede elegir y descartar ítems, también se puede hacer en las carreras. Así tendríamos una carrera donde solo se puedan lanzar bombas, pócimas y cosas de ese estilo. También deberían de implementar que se pueda jugar por equipos. Por ejemplo, tú y otros 3 personajes serán del equipo rojo. Y otros 4 personajes serán del equipo azul. Así estarían divididos a la perfección y haría el juego aún más entretenido y con más horas de juego. Esto se podría usar tanto en single como de manera local y en línea. Ahora pasemos a los posibles modos de juego que habrá en línea, que creo yo ahí hay muchas más posibilidades. Lo primero que se me viene a la mente es GTA V, pero calma, no por la violencia, sino por los diversos modos de juego que tiene con coches. Hay subo de vehículos, entre otras cosas que podrían implementar. No olvides que si te suscribes, automáticamente tu crush te va a hablar. Un precio razonable. Bien, lo anterior comentado nos lleva a los supuestos minijuegos que habrá. Estos se confirman en la página oficial de Crash Team Racing Nitro Fuel de Wikipedia, así que hay que tomarlo con calma, con un 50-50 de posibilidades de que sea cierto, no se lo tomen totalmente en serio, pero también es una alta probabilidad, así que 50-50. En la página leemos las diferencias y cosas nuevas que tendrá este juego, y leemos que dice textualmente: se han creado nuevos minijuegos para las partidas regulares, tanto para un solo jugador como para multijugador. Bien, lo primero que se me viene a la mente al leer esto es Crash Bash, así, de cajón. No se me viene otra cosa a la cabeza más que este juego. Obviamente no lo van a incluir, pero sí que haya minijuegos con ese estilo, como los que te muestro ahorita en la pantalla. Eso le agregaría aún más posibilidades al juego y jamás nos cansaríamos porque tendríamos modo aventura, modo de 2 o más jugadores con los modos nuevos, modo batalla con modos nuevos, modo minijuegos, los modos fantasma y modo en línea con aún más modos, así que va a ser algo brutal. Ahora, si a esto todavía le agregamos nuevas pistas, ponerle trajes a los personajes, nuevos karts y poder modificar los karts y nuevos personajes, no, bueno, ya estoy súper emocionado, esto va a estar épico, va a ser brutal. Por último, quería comentarles que me gustaría mucho que agregaran motos en el juego. Sería algo fresco y amaría vestir a Crash con la chaqueta de cuero y elegir su moto. Ahora imagínense llevar a ese Crash super cool para competir en línea, uff, va a estar súper chido. Pero bueno, antes de que siga volando mi mente, vamos a hacer algo. Dejen sus teorías y especulaciones en los comentarios y las más interesantes serán comentadas en el siguiente video de Crash Team Racing Nitro Fuel. Gracias por ver este video,
deja tu buen like por el hype y nos veremos en la próxima.